El rol del patólogo del habla en los pacientes con la condición de esclerosis lateral amiotrófica es uno esencial y primordial. Cuando una persona es diagnosticada con la condición, es de suma importancia que sea referido a un patólogo del habla y lenguaje para que pueda ser evaluado y orientado. La condición de esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida por sus siglas en inglés ALS, es una enfermedad degenerativa progresiva de las neuronas en el cerebro, tronco cerebral y médula espinal, lo cual controla el movimiento de los músculos voluntarios. Por tanto, los pacientes diagnosticados con ALS van perdiendo destrezas en el área de habla y lenguaje, más bien en el área de habla, ya que el habla se lleva a cabo por movimientos musculares voluntarios. Estos pacientes, es importante recalcar que estos pacientes no pierden destrezas cognitivas. Además de presentar problemas del habla, también, mientras va progresando su condición, desarrollan problemas de tragado, mejor conocido como disfagia, lo cual, al igual que las destrezas de habla, son por movimientos musculares, inhibiendo la ingesta de alimentos por vía oral, requiriendo métodos alternos de alimentación no orales, como por ejemplo lo que es conocido la gastrostomía. Habiendo dicho esto, todo lo anterior, el rol del patólogo del habla y lenguaje es comenzar una evaluación para explorar las alternativas de comunicación aumentativa y alternativa, ya sean de alta o baja tecnología, para que la comunicación del paciente no se vea afectada mientras va progresando su condición y perdiendo la capacidad de comunicación oral. Existen muchas alternativas de comunicación alternativa, las cuales hay que explorar con los pacientes para determinar cuál sería la más adecuada. Como profesional en el área, me parece meritorio ofrecer la alternativa de voice banking, esto es banco de voz. Esto se refiere a grabar verbalizaciones cortas con la voz del paciente. Ejemplo, mi nombre es María Isabel, buenas tardes, gracias, etc. Para luego integrarlas y sintetizarlas en un dispositivo tecnológico. Por tanto, es relevante llevar sesiones terapéuticas en sus etapas iniciales para ir creando el banco de voz antes que el paciente pierda las destrezas de comunicación oral. Otra área muy importante en el rol del patólogo del habla, como mencioné anteriormente, es orientar al paciente sobre la disfagia que trae la condición de ALS en sus etapas avanzadas y las alternativas de alimentación no oral que habría que recurrir en su momento antes que comiencen a presentar problemas respiratorios. Las terapias tradicionales, como por ejemplo ejercicios oromotores, no se utilizan en estos pacientes ya que crean fatiga motora, lo cual se debe de evitar. Es importante la educación continua basada en evidencia, ya que sigue cambiando para beneficio de los pacientes. Debemos ser muy cuidadosos en crear falsas expectativas a los pacientes y familiares. Por tanto, la educación y orientación es sumamente importante tanto a los pacientes como a los familiares. Exhorto que busquen ayuda en grupos de apoyo y en la Asociación de ALS.